Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik? Tak berkelakuan baik maksudnya apa? Mungkin gak ya kak? Kalau minuman saya dikasih obat? Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso vamos a hablar de Photocopier, la fotocopiadora, la nueva película que se ha estrenado en Netflix de Indonesia, dirigida por Bregas Banutella, que, bueno, ha hecho cortometrajes, pero este es su primer largo, y la verdad es que me ha llamado bastante la atención. La película está protagonizada por Senina Cinnamon, Chico Kurniawan, Lutesha, Jerome Kurnia, Dea Panendra, Julio Parenguan, entre otros. Y es que la película, pues bueno, sale lo típico, ¿verdad? Enciendes Netflix y te aparece ahí, y yo decía, Pero sí que es cierto que hace poco también vi una película indonesia de terror que se llamaba Impetigori. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Obviamente no es del mismo director y demás. La película estuvo nominada a mejor película en el Festival Internacional de Busan, y no es por nada. Pero la verdad es que el cine indonesio, pues, en los últimos años también está cogiendo bastante fuerza, como está ocurriendo en algunos países de Asia también, como Corea y demás. Y la película en parte me recordó un poco a la serie de I May Destroy You, que no sé si habéis visto, de HBO, pero está bastante bien. Sí que es cierto que esa serie, la de I May Destroy You, creo que trataba mejor el tema y de un modo más original. Lo que sí que genera es, al igual que la otra serie, una ansiedad respecto al caso. Y bueno, es una chica normal y corriente que está haciendo sus estudios, entra a la universidad allí en Yakarta, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, se ve involucrada en unos sucesos de una fiesta, de alcohol y demás, y bueno, su beca estudiantil y un poco su vida se va al traste, porque también hablamos de una sociedad en Indonesia un poco machista. También la película hace un poco crítica a eso, también la otra película de terror de la que he hablado también tocaba ese tema. Y la cuestión es que se cuestiona esta figura de esta chica que no sabe si ha sido abusada, no sabe qué le ha pasado, tiene un lapsus de horas durante la noche, no sabe realmente qué ha ocurrido. Y entonces toda la película, pues, lleva una investigación por su cuenta, utilizando técnicas, pues, no del poco ortodoxas, no del todo éticas, para intentar averiguar qué le ha pasado, porque la gente, en general, la policía o quien coño sea, no le están ayudando lo suficiente. Y la verdad es que la película tiene unas actuaciones bastante solventes, la trama me había parecido muy interesante, así que siento que, como digo, la serie de HBO me llamó más la atención. Pero además es una película que termina de una manera un poco agridulce, y la verdad es que es un thriller que te mantiene bastante en tensión. Está bastante bien hecho, la fotografía está bastante bien cuidada para ser una producción de Netflix, que muchas veces la producción sí que me parece un poco torpe. Así que es por ello que la recomiendo y la voy a puntuar con un 7,5. No sé si le habéis echado un ojo o no, pero si no lo habéis echado y os interesa, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. The main issue that we brought is about sexual violence, and we are really concerned about bringing this issue because I think it's now it's an emergency issue that we have to talk about in Indonesia. Yeah. A lot of sexual harassment or sexual violence victim didn't get justice about what they get.